Javi. Ahí tenemos la primera de hoy. Cerca del cajón ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo estaba para la calle y llegué ahora. Y la tiene ahí. Tempranito por la mañana. Son las 8 menos 20. Yo estaba para la calle y entrando, lo vi entrar con ella ahí. Dije, ah, mira, la tiene ahí. Divino. Palomo está dando buen cajón ahí. Ya está media. Venía en alto antes ya. Así que venía de arriba y se veía. Está un poco asquerosa. Cayó primero en la punta. De adelante. Y ha ido caminando y ahí se paraba. Un poco. Guaca, guaca. Déjame buscar un momento los espejuelos. Mirando. El problema es que no lo había buscado todavía en el foco, porque estaba, no tenía los espejuelos puestos, ya lo busqué en la... Ahí te la acerqué más para que la veas ahí. Estoy buscando el ángulo del palomo y eso, pero no, o ella o el palomo. Ahora sí la ven mejor. Pero no se mueve la más asquerosa. Ya se moverá, ¿verdad? Yo no sé lo que ahora vivir y parar. Está mirando para abajo, parece que la gente va a traer el patio atrás. Sí. Mira. Ahí va. Palomo le enseña, entra y sale, le enseña el cajón. Salió, le dio un movimiento y corrí el techo ahí, barrito para que lo viera, y le volví a enseñar el cajón. Se movió un poquito por acá. Está a menos un metro el cajón, pero no quiere, no se mueve. Ahora se viró. Está segura con algo abajo, ¿no ves? Son la gente del patio, la gente trabajando de atrás. Los vecinos atrás, que fabricanos atrás casi mi papá. Azul aliblanca. Media mosqueadita. Ahí va.
Ya está para ahí mismo. Fuera, se acabó. Otra más. Déjame ponerte ahora el palomo mejor ahora ahí. Tienes el palomo ahora ahí, ella. ¿Viste? Divina criatura. 8:45 de la mañana. Se acabó. 119.